Lo tengo pendiente, pero. Las cámaras, además de. Bueno, generaron una marca al costado. O sea, el fotograma no es derecho, completo, cuadrado, sino que tiene una marca. ¿Ves ahí la marca? Que en este caso es una ondulación. La imagen termina en ondulación. ¿Ves? Sí. Esa ondulación es propia de esta cámara y no de otra. Ah, vos De esta podés marca, de este modelo. Vos podrías saber a partir de esas marcas qué cámara es. Podrías. Digamos, no hay un catálogo de las marcas. y vos decís Pero que puede haber una pequeña variación que te diga qué cámara es. sí. Porque en otros casos es un 16 milímetros. En otros casos es un cuadrado al costadito, o un triángulo, o un círculo. Bueno. Y vos siempre lo ves, vos lo ves así, digamos, no, no, No. mudo o... Primero lo veo acá para ver que esté bien. ¿Ves? Por ejemplo, en este caso está roto el empalme, está rota la perforación. Si yo esto lo mando a la moviola y lo pongo. Puede suceder de que la grifa arrastre esta perforación que está rota y rompa todas las demás. Entonces es necesario repararla primero antes de ponerla en la moviola. Este es el paso anterior a la moviola. Porque estaba comenzando, había terminado de estudiar la carrera, diseño, imagen y sonido. Y durante mi carrera me dediqué a editar todos mis trabajos. Yo edité siempre todos mis trabajos. En un momento en donde no tenía computadora, no tenía ni la edición, donde había que hacer unas maniobras de llevar un disco, sacarlo con unos racks extraños. Y bueno, y apareció la oportunidad de. Estaba buscando editores, yo no era una editora formal, profesional, pero tenía esa experiencia y entré de esa manera. Entraste de la facultad a trabajar en un canal de televisión. Sí. ¿Y creías que el canal de televisión no tenía nada que ver con lo que hacías? ¿Era un trabajo nada más? ¿O estaba bueno entrar a trabajar en un canal de televisión? En ese canal de televisión. Sí, estaba bueno. Sí tenía un vínculo con lo que hacía, definitivamente. Sí. ¿Y habías pensado cuando hacías la carrera que se podía trabajar en televisión para dedicarse a lo audiovisual? No lo había pensado con claridad, la verdad.
había pensado en las cosas que no quería hacer, en realidad. Y por ahí la televisión entraba un poco en ese plan. No sabía bien cuáles sí quería, pero esas no quería mucho. Pero Ciudad Abierta era otra cosa, era otra posibilidad. ¿Y crees que esa otra posibilidad que era porque era chiquito, porque era público, porque por la gente que estaba, por quien te convocó, por... Porque era la posibilidad con Ciudad Abierta era porque era público y porque tenía una cosa medio de anárquico, ¿no? Como de que se podía hacer más o menos cualquier cosa y no había un censor o una figura de autoridad estricta de cómo construir un programa o una narrativa. Tenía esa impronta, esa idea de que se podía proponer algo y que surja de nosotros y que se permita. Y en otro canal vos decís que no. No. O sea, porque sabés que no. Sí. Sé que no.